7 de la mañana, 14 minutos. Bajón, pero no negativo. Sorpresa, por ahí para muchos que van a escuchar esta información. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Cristian Mamani. Cristian, un martes con sorpresa, baja en la nafta. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo te va, Nico? Nos sorprendió a nosotros también en la jornada de hoy, al inicio, a las 6 de la mañana, cuando hacemos nuestra recorrida. Bajó la nafta, pero únicamente en Refinor. ¿Te acordás que estaba a 147 pesos la Super? Bueno, bajó a 130, como podemos observar en el cartel que nos informa los precios de la nafta. La Supermax está a 130, antes se encontraba a 147, y según nos informan los playeros, esto se debe a la poca venta. La gente dejó de cargar en Refinor porque YPF tenía la nafta a 100, o tiene la nafta a 127 pesos, entonces esto hacía que la gente vaya hacia YPF a cargar nafta para ahorrar unos pesos, porque si vos te pones a pensar, a 147 litros de nafta, cargas un tanque lleno y comparás con la carga de tanque lleno en YPF, te conviene irte a YPF porque haces una diferencia de 1.000 pesos aproximadamente. Claro. Es por eso que la gente dejó de venir a Refinor, esto obligó a los propietarios a que bajaran el precio y ahora se encuentra a 130. Es la primera vez que los consumidores hacen que el precio se retrotraiga. Esto también es algo novedoso, porque te acuerdas cuando siempre hablamos de que si sube algo nos unamos todos, no compremos, no consumamos hasta que pueda bajar de nuevo. Sí. Bueno, quizás esto se ha logrado en este sentido, Nico. Claro, Cristian. Te consulto, en las otras estaciones de servicio, ¿la nafta Super está a 130 también o a 130 y pico o es mayor? Y digo, y te lo consulto, ¿por qué? Porque si Refinor baja los precios de la nafta, seguramente las otras estaciones de servicio, si lo tienen más alto, van a tener que bajarlo, porque todos, como vos decís, van a ir ahí a Refinor a cargar, ¿no? No, la única que tenía precio elevado era Refinor, que tenía 147 pesos. Uh-huh. El resto, YPF estaba a 127. Después, lo que es Shell, 129 pesos. Bien. Y también Action, 129 o 130 pesos. Es por eso que Refinor decidió retrotraer el precio a 130 pesos. Antes estaba a 147. Claro, y ahí con el tema de la demanda, se dieron cuenta que se estaban yendo todos para otro lado y tuvieron que bajarlo. Ahora, Cristian, 130 pesos la Super y 173 la Premium, digo. Qué brecha importante que hay ahí, ¿no? Una diferencia bastante importante. Una diferencia bastante importante, y bueno, la mayoría, según lo que hablamos, está cargando Super. Son pocos los que cargan la nafta Premium. En YPF también sucede lo mismo. Y bueno, esto tiene que ver con la economía y el bolsillo, ¿no? De cada uno de los usuarios, de la gente, que como sabemos también tuvimos un tarifazo en cuanto a lo que es la luz, hay incrementos cada día, hay una inestabilidad económica bastante importante, bueno, y esto hace que la gente decida, ¿no? Cómo consumir, cómo cargar, qué hacer, y bueno, es lo que se está viviendo. Bueno, hay que preguntarse también, Cristian, si es un castigo del consumidor, ¿no? Digo, ¿pasará con otros productos también, ¿no? De dejar de consumir, como vos decías, para que baje el precio, bueno, en este caso se dieron cuenta acá en Refinor que tenían que bajarlo porque estaban perdiendo y bueno, y finalmente los consumidores también lograron que baje y tuvo una baja importante. Es una pregunta que nos hacemos todos por estas horas, que también puede llegar a pasar en otros productos. Ayer cuando fui a cargar nafta, Cristian, en otra estación de servicio, vi un cartel que solamente decía hay Super, nada más, o sea, nafta Premium. Claro. Evidentemente no había. Exactamente, sí, y esto está ocurriendo también con respecto al gasoil, que continuamos con cierta inestabilidad, continuamos en zona naranja, por ahí en la recorrida que hacíamos por otras estaciones de servicio nos decían que reciben un camión al día, se termina eso, no hay gasoil hasta el otro día, bueno, es la situación que estamos viviendo. Bueno, Cristian, acá me apunta Vivi que el fin de semana en diferentes estaciones de servicio de YPF específicamente no había gasoil, ¿no? Fíjate cómo Jujuy sigue estando complicado con este tema, ¿no? Tal cual, sigue complicado con este tema y bueno, también se lo ven los camioneros, en la gente, en la estación de servicio que está cerca de Ruta Nacional número 9 por Coronel Arias, es la que más se ve que la cantidad de camiones que hace
fila para poder cargar combustible, sí. La gente también va hasta el lugar, consulta, los playeros por ahí a veces se quedan sin gasoil, bueno, tienen que pasar al otro día, ahí es donde se ve más esta problemática. Bien, Cris, bueno, pero por ahora le decimos a la gente que generalmente iba a Refinol y había dejado de ir porque había subido la nafta, hoy la Super han decidido bajarla de 147 a 130 pesos, creo que es una buena noticia para la gente.